ojo, una iniciativa del Partido Comunista de Venezuela para dar a conocer nuestra opinión sobre el desarrollo de la lucha de clases a nivel nacional e internacional. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si aún no lo han hecho, tienen la campanita, háganlo en este momento y así van a poder conocer todas las iniciativas y actividades que está desarrollando el PCB. Hoy tenemos como invitado a nuestro camarada Joaquín Uzcategui, miembro del Comité Central del partido y además secretario de organización del PCB en el Estado Mérida. Bienvenido, camarada, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por esta oportunidad que nos está dando nosotros, los trabajadores merideños de la Universidad de los Andes, para plantear algunas situaciones que desde hace 20 años se vienen realizando dentro de la Universidad de los Andes, cuestiones ilegales que están sucediendo y que el gobierno nacional hasta el momento no ha dado ninguna respuesta ni ha hecho ninguna propuesta para solucionar estas cuestiones ilegales que están las autoridades universitarias. Bueno, ya introduciste tú mismo el tema. Joaquín, eres trabajador jubilado de la ULA, la Universidad de los Andes, y has mencionado que hay una situación allí irregular con las autoridades. ¿Puedes contarnos un poco más sobre Sí, esto? mira, sí, yo tengo 23 años ya jubilado de la Universidad de los Andes. Tenemos un movimiento de trabajadores jubilados y afiliados a nuestra organización sindical que era el SOULA. Nosotros venimos denunciando a nivel del Estado la situación de irregularidad que viven las autoridades universitarias y el cogobierno universitario que están con 20 años de mandato cuando la ley universitaria dice que son 4 años de mandato. Entonces resulta de que el rector de la Universidad de los Andes, el vicerrector, el secretario y todas las autoridades del Consejo Universitario tienen 15 y 20 años ejerciendo estos cargos ilegalmente. Y yo creo que el gobierno nacional, así como está la Universidad de los Andes, está también en las universidades nacionales en esta situación, y el gobierno nacional no ha buscado o no le ha dado una respuesta necesaria a esto. Así como están el gobierno universitario, están los centros de estudiantes, está la Federación de Centros, también están las organizaciones sindicales que agrupa a los trabajadores, a los profesores y a los obreros universitarios. En esta situación de ilegalidad, no tenemos respuesta y el llamado es al gobierno nacional para que tome las medidas necesarias para nombrar a esta autoridad y así poder legalizar los organismos que agrupan los trabajadores universitarios y que agrupa al Consejo Universitario de la Es decir, Universidad de que los el Andes. llamado sería a que se realicen las elecciones. El pueblo trabajador de la Universidad de los Andes del Estado de Mérida, estamos pidiendo que se hagan elecciones ya en todas y cada una de estas organizaciones que le competen, como es la Autoridad Universitaria, Consejo Universitario, Decanato, la Federación de Centros Universitarios y las organizaciones sindicales que agrupan a los trabajadores universitarios. Ahora, recientemente, bueno, ya desde hace algunos meses, se están registrando en distintas partes del país unas importantes movilizaciones de los trabajadores universitarios a propósito de la imposición del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos, la ONAPRE. ¿Cuál es la situación de los trabajadores de la ULA en Mérida? Es la misma situación que tienen todos los trabajadores a nivel nacional, con la situación de la medida que tomó ONAPRE, una medida anticonstitucional que tomó la ONAPRE de reducirle el sueldo a los trabajadores, en vez de darlo vertical, lo dio horizontal, lo dio lineal. Eso trae como consecuencia que un trabajador jubilado, como en el caso mío, que estaba cobrando quincenalmente 165 mil bolívares, entonces en estos momentos la quincena me está llegando a 111 mil bolívares. Esto ha venido afectando a todos los trabajadores, tanto obreros, empleados y profesores, ha afectado el bolsillo, ha afectado el poder adquisitivo de los trabajadores y hay esa molestia. Entonces el llamado es que ya se metió un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para la situación de que estudie y analice y salga una sentencia a favor de los trabajadores, no solamente de los trabajadores universitarios, de todos los trabajadores que trabajan en las instituciones públicas del Estado,
vienen siendo afectadas, llámese gobernaciones o llámese alcaldías, están siendo afectadas. Entonces, en ese sentido, nosotros en Mérida, el rector de la universidad, Mario Bonucci, ha convocado a unas movilizaciones, los trabajadores nomás, porque quien lo está convocando son es la autoridad universitaria, es una autoridad guarimbera, el señor que orquesta y dirige todas las guarimbas que salen de la universidad, es dirigida por él. Entonces los trabajadores no participan en esas movilizaciones y sin embargo se están haciendo reuniones para tomar una decisión y salir a manifestar el derecho que tienen los trabajadores de reclamar su salario digno, justo, como se merece. Eso ha afectado a la población universitaria porque la universidad en estos momentos no está funcionando como debe ser. Hay facultades que no han abierto clases. Aunque han hecho llamado a clases, no se ha abierto esas facultades, no, por la escasez de mismo personal, que sabemos que a veces se gana más trabajando por su propia cuenta que lo que se percibe en la universidad. Entonces quiere decir que hay una escasez de profesores, hay una escasez de personal técnico y administrativo y hay una escasez de personal de obrero de la Universidad de Los Andes. Ya hablas un poco sobre el funcionamiento de la universidad en estas circunstancias que has comentado de ilegalidad de estos organismos, además, esta situación que impacta a toda la clase trabajadora del sector público, como fue las famosas ya tablas de la UNAPRE. Y ahora mencionas esta ausencia de personal docente. ¿Aproximadamente a qué nivel de funcionamiento está la Universidad de Los Andes en Mérida en estos momentos? Mire, está entre un 10 y un 15% de funcionamiento de la Universidad de Los Andes. Hay facultades que no han arrancado. No van los obreros, no van los trabajadores técnicos y profesionales, no van los profesores, porque no le alcanza el sueldo. El pasaje en Mérida es demasiado caro. El pasado urbano en Mérida y el urbano en Mérida es demasiado caro. Entonces una persona que te cobre 115 mil bolívares quincenal no alcanza para pagar el pasaje que tiene que salir de subir y bajar a su sitio de trabajo, es muy costoso. Eso ha afectado mucho a nivel de los bolsillos de trabajo, pero también ha afectado en la cuestión anímica de cada una de las personas. No hay motivación y por eso que hay un 10, un 15% de funcionamiento de la universidad. Hay grupos de trabajo que trabajan un lunes y que vuelven entre 8 días, o van un miércoles, no vuelven ahí entre la transcurso de la semana. Entonces no hay funcionamiento. Quiere decir que el sistema de salud, tenía un sistema de salud muy bueno, era muy bueno anteriormente, ahorita no funciona. Los médicos no van a pasarle revistas médicas a sus pacientes que se van desde las 3 de la mañana a hacer una consulta, para que haga una consulta, entonces resulta que el médico no llega y pierde toda la mañana. La cuestión de funcionamiento de las instalaciones de la universidad cayeron en manos del vandalismo con el acuerdo de la misma, con complicidad de la misma autoridad universitaria. Se han perdido todos los equipos a nivel de los laboratorios, los carros de transporte de la universidad, donde transportaban trabajadores, donde transportaban las cuestiones internas de la universidad, están desaparecidas, fueron cortadas, ya fueron desaparecidas, se han perdido, las instalaciones están enmontadas, los edificios están, no se puede entrar porque no hay el aseo necesario para realizar las clases. Los laboratorios están cerrados. O sea, la universidad no funciona. En la facultad de odontología, en estos momentos, no, los equipos, las sillas de para hacer los tratamientos de conducto y dentales no funcionan porque están dañados, no hay aparatos, no hay cómo hacerlo. Y las autoridades universitarias nunca dicen que tienen tiempo, supongo que el gobierno no da presupuesto. Entonces, el llamado es al gobierno nacional que le meta el ojo a la Universidad Nacional, sobre todo a la Universidad de Los Andes, que no está funcionando. No está funcionando porque hay que, primero, que tiene una autoridad vencida, y segundo, y esa autoridad está al servicio de las guarimbas en la Universidad de Los Andes. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
También queremos agradecerles a todos ustedes por estar en sintonía con 10 minutos con el Gallo Rojo. Por favor, no se olviden de seguir las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, @PCB_Venezuela. Nos vemos en una próxima oportunidad.